contexto rápidamente, les dimos ahí un entre de lo que íbamos a tratar hoy en el muro de un servidor. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, hay a nivel federal una iniciativa que, por cierto, se puso en la congeladora, todavía no se aprueba, para reducir la jornada laboral de los trabajadores, ¿verdad? La Ley Federal del Trabajo es de 48 horas a la semana, entonces se pretende que sea hora de 40, que sea menos. Esto no es ninguna ocurrencia, no se está descubriendo el hilo negro, esto se ha manejado en diversas partes del mundo. O sea, es un tema ya que viene muchos años global, global. Sí, desde hace muchos años, obviamente en sociedades más civilizadas, más avanzadas, para no decir civilizadas, más avanzadas, han estado trabajando mucho en la efectividad, en que no necesariamente las horas que estés en el centro de trabajo son directamente proporcionales a la productividad, que tú puedes acrecentar tu productividad sin necesidad de que esté ahí 8 horas sentadote en un escritorio a alguien o produciendo una línea a alguien, sino que pueden hacer lo mismo productivos pero con menor hora. No les vamos a platicar todavía toda la exposición de motivos porque es muy larga de las implicaciones positivas que tiene en la familiar, salud mental, salud física, etcétera, etcétera. Y hasta para la misma empresa, porque si tus empleados están en las mejores condiciones mentales y físicas, pues más van a rendir en la misma empresa. Pueden ser más productivos, ¿eh? Entonces, fíjense qué dijo María Eugenia Campos, la humanista. La humanista. decía ahí, bueno, ya no lo quitó mi sabi, pero decía ahí que, ok, si quieren hacer su iniciativa de reducir horas de trabajo, pero que sea equilibrado. O sea, si van a trabajar menos, pues que ganen menos. Sí, sí, sí. Entonces la señora está proponiendo. Yo creo que le copió el mensaje a Coparmex, ¿no? O sea, sí. Sí, fue las únicas cámaras que dijo, no, es algo muy preocupante, va a haber pérdidas millonarias. Háganme el favor, o sea, ella dice, si van a trabajar menos, entonces, pero hay video, que ganen menos. Dale para abajo, ahí está el video, mi querido. De hecho, te mandé un archivo. Si no lo encuentras ahí te lo mandé, mi Sabi, para que lo vayas poniendo. Pero bueno, fíjense, equilibrar jornadas laborales y pago. O sea, si van a trabajar menos estos huevones, pues que ganen menos, ¿verdad? Eso es lo que dice la mandataria. Así de humanista es la señora. Como si en México estuvieran bien pagados los trabajos, güey. Hazme un favor. Mira, ahí está uno de los videos. No sé si ese es el tema, porque son dos temas. A ver, échale, canal. Vinculado a proceso, pero bueno, ahí sigue en libertad y sigue al frente del organismo. Bueno, pues es una decisión que corresponde al Poder Judicial, donde... Ponte el otro, brother, porque te mandé primero el que no era, una disculpa. Ponte el otro para cerrar este tema de las jornadas laborales y no dejar de ver lo que declaró con... Ah. No, lo que declaró de los migrantes también. A ver, échale. Los empresarios aquí en Chihuahua es diferente, que ya no pueden con esos cambios ahorita, sería insuficiente, no sería bueno para el sector productivo eso que se pretende hacer de reducir las jornadas laborales. ¿Qué es tu opinión? Bueno, que hay que equilibrar entre las jornadas y los pagos. Creo que se hizo esta solicitud por parte del gobierno federal de forma muy rápida, que le faltó análisis y le faltó sobre todo pues estar cercana del sector productivo, que es al final de cuentas quien nos ayuda a generar la riqueza, no nada más para generar la riqueza, sino para poder distribuir la riqueza. Fíjate nomás. Entonces, esta iniciativa no ha tomado forma todavía. No ha llevado el proceso legislativo, entonces pues se queda solamente como propuesta. Pero vamos a preguntarle al licenciado también. ¿La mano qué dices? Y dice al último, oye, pero también pregunté a don Doroteo. Oye, pues el primero que debe velar por ese tema es Doroteo Zapata. Bueno, varias cosas. Primero, análisis para empezar, primero lo que dice Fernando, ¿eh? Quien debe no solo declarar, sino defender ese tipo de cosas es el líder de los sindicatos, líder del gremio de trabajadores, de obreros. Claro. Y al contrario, ahí está haciéndole segunda a la gobernadora con esa cuestión increíble que diga que, pues si se va a bajar, pues vamos a equilibrar entonces que también se baje el sueldo, ¿eh? Así es. Y lo dice, otro de los disparates increíbles, dice, porque son los que generan la riqueza, lo cual ya por muchos años ha demostrado que no es así, ¿verdad? O sea, la riqueza se genera en el trabajo en sí. Sí, por un lado el papel del empresario, pero pues también el papel del trabajador. Claro. O sea, no nomás ellos generan la riqueza, eso es obvio. Incluso hay quienes piensan que es más la mayor la importancia del trabajador, pero no me quiero meter en ese debate. Simplemente la riqueza se genera la relación en sí, laboral. Pero si te fijaste, te remató diciendo, y no solo la generación, la distribución de la riqueza. Así es. O sea, güey,
un empresario es lo que menos hace, es la distribución de riqueza. Incluso los que son honestos y son éticos, no es su jale distribuir riqueza, su jale es generar una utilidad. Claro. ¿Verdad? Y si te vas tú a los grandes empresarios, a los grandes millonarios que no tienen ética, pues mucho menos les interesa la distribución de riqueza, al contrario, ellos son los que provocan las grandes desigualdades. Y ahora resulta que María Eugenia diciendo, y es que los empresarios son los que distribuyen la riqueza. O sea, no saben, neta, con todo respeto, no saben ni lo que está declarando, no saben ni siquiera lo que está diciendo. ¿Hay guión? No, exacto. Porque cuando no hay guión, cada tontería y luego diciendo. Por eso no le gustan las entrevistas banqueteras. No, le huye. Le huye. Es que sale corriendo. Oye, y lo dice, como que fue muy apresurada, no hubo un análisis. Cabrón, la Ley Federal del Trabajo tiene más de 100 años. O sea, funcionamos así más de 100 años. Y luego, los países que ya redujeron su horario laboral tienen décadas ya, por decirte, por lo menos 2 décadas. Pero para la señora es muy apresurado ahorita hablar de eso. Y qué lamentable por el lado social, por el lado humano, como empezaste muy bien el tema. Qué triste que la mandataria, donde se deben de sentir representados los empleados de Chihuahua, pues no se sientan representados por este tipo de declaraciones. O sea, que a ella le importa lo que digan los empresarios, los dueños, los 5 o 10 familias más grandes de aquí del estado, a lo que puedan empezar los mismos empleados, ¿no? Que alguien piense en los ricos, por favor, sí. Dice María Eugenia. Oye, no, pues ya no nos dio tiempo para seguir tocando.